Y bueno, quisiera empezar primero con el ciudadano Salvador Castañeda, quien nos hablará sobre el tema del segundo concurso de pulque, que se llevará a cabo también con motivo del equinoccio de primavera. Claro que sí. Primero un saludo de nuestro presidente, Leonzo Paisano. No puede estar con nosotros, sin embargo, nuestra responsabilidad es informarles también y agradecerles su presencia, sobre todo como medio de comunicación. Voy a anunciar dos cosas, que es el concurso de pulque y la rodada biker con lo mágico. Si quieren empezamos con lo de la tercera rodada, ¿sí? Va a ser el día sábado 19 de marzo. Ellos inician en el Estadio Cuauhtémoc, posteriormente se viene un recorrido para llegar aquí a San Andrés a las 13 horas. A la misma hora, es decir, a la 1 de la tarde, tenemos el segundo concurso de pulque, ese va a ser aquí en el lugar. A este le voy a dar un poquito más de espacio, porque va a ser igual el día sábado 19 de marzo, a partir de la 1 de la tarde, en la hora que salgan los de la rodada, a esa hora empezamos con el concurso de pulque. Habrá premios para las categorías, tenemos dos categorías que va a ser pulque natural y pulque curado. El primer lugar contará con 4,000 pesos, el segundo lugar 3,000 y el tercer lugar 2,000, ambos, en ambas categorías. Posteriormente habrá también un premio especial de 2,000 pesos para el stand de mejor decorado del pulque. Se contará con una degustación durante el concurso y además se brindará el espacio para quien quiera consumirlo, también se estará vendiendo el pulque.